Es que el Gucci y Mango y Tú, gente ascolago en la cota guiene y Cerbaite, eh, es que tuve arco ni suequeeta, orden, eh, 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 tuvo gente de batuen, batuen eh, Al luego lo diré en castellano. Eh. El acto va a ser en castellano, pero la introducción lo voy a hacer en euskera eh, 2000 amarreko apirilaren oita sortzian urte bete bete zen, eaben eriotza, Javier Neriotza batik, eta ekitaldi hartan egontzian lagun batzuk ja ez daude hil zirelako. Orduan... <coughs> Barkatu. Rafa Txirbez, gogoan, eh, arantxa gurmendi hemen em, dago baino alzheimerrak eh, ba, bakizue, ze, 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 zeiten duen alzheimerrak. Eta bueno, je, bi, bi nagusiki. Eta gero eh, oso importantea izan zan guretzat patera, jabiaren eh, Javierren irakurlen eh, komunitatea, Eta orco, Vila Gunerilcian, Fleya Ugalde, eta Al Fra e, Alfonso Martín Alargador. E, muchas gracias, David, por venir, es eh, por venir y por muchas cosas, es que ricasco, Garbiñe, bueno, eh, ayer estuve en Barcelona haciendo la previa y me vino muy bien porque estuve en el Ateneu y en el Ateneu tenía 30 personas delante y conseguí dormir algunas. Se hizo una buena labor social. Me dijeron, te has enrollado demasiado. Digo, vale. Y luego teníamos un acto a las 7 al que no pudo ir David porque tuvo un problema de conexión de aviones. Y me dijeron, te has enrollado demasiado poco. <laughs> Espero hoy llegar a la medida justa. Um, todo empezó en julio del 2000. Yo descubrí a Javier en julio del 2000. Bueno, Javi, había leído cosas antes, pero en julio del 2000 Javier um, deja el mundo. Y yo acababa de llegar a internet. Entonces una vez leo una columna suya y esa columna en la parte inferior tenía una dirección de correo, si no recuerdo mal, Mundo Free, una, una dirección de una web, mundofree.com barra Javier Ortiz o algo así. Entonces empiezo a leerle todos los días y un día descubro que el tío es de Donosti, de Donostia. Yo creo que porque escribió sobre la real o algo así. Y ni corto ni perezoso le escribió un correo y. Um, era Ortiz, él es el puto amo entonces él me contestó y empezamos a traer una relación lo importante de todo, Javier tiene muchas vertientes, yo no, no, lo que no quiero es santificarlo pero sí que como periodista abras el libro por donde abras verás un pedazo periodista como la copa de un pino entonces eh, había una serie de gente en diversos eh, puntos de la geografía española, catalana, vasca, calega, había gente en Portugal, había uno que estaba en Dinamarca y otro que estaba en Dakar, y montamos un, un, una, una comunidad de lectores que se llamaba La Patera. La Patera fue para mí un máster, durante tres años y pico nos cruzamos como 25.000 mensajes. Eh, hablábamos, eh, hay que poner el contexto. Aznarato, mayoría absoluta de Aznar, dejó de hablar eh, catalán en la intimidad, ya no le hacía falta. Eh, 2001 Mayo de 2001, Mayor Oreja, Redondo Terreros contra Ibarreche. 11 de septiembre de 2001, Las Torres Gemelas, la guerra de Irak bueno ese era el contexto en el que le leíamos a Javier y, y hablábamos y debatíamos no era, era una lista de correo era eh, es una bonita historia de Internet porque Internet pues pues como la vida hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas aquella era muy, aquella fue muy buena mm, y eh, bueno pues después de debatir y tal pues también nos mosqueamos y la cosa no daba más de sí y, cerramos el garito, arrimamos la patera a una isla. Luego vinieron los blogs eh, y eh, la gente de Codesintas, de Ibar, Luischo Fernández, Gary Araolaza, eh, se empeñaron en que teníamos que... Bueno, la, la web era muy rudimentaria, entonces había que pasarla al siglo XXI. Y hicieron una web y eh, en el 2006 el cumpleaños de Javier se puso en marcha. Y bueno, ahí se formó una pequeña comunidad de blogs y ahí tengo yo amarrado el blog en castellano que se llama Pedradas. Eh, por el camino, Javier, eh, bueno, pues le, le, le venden el proyecto de público, que era un, un proyecto en el que estaba Isaac, perdón, eh, Nacho Escolar, se puso en contacto con él y empezó a colaborar desde septiembre del 2007 todos los días en público. Eh, fue un proyecto que tuvo muchos vaivenes, cinco años, y como bien dice Isaac Rosa en el, en el libro, pues Javier eh, afortunadamente no conoció su final. Fue un final en el que el Jaume Rouras aplicó la reforma, legal, la reforma legal laboral que criticaban los editoriales del periódico y dejó bastante sin pagos, sobre todo colaboradores y, y tal, ¿no? Se muere Javier. 28 de abril de 2009. La cosa es que, joder, espero no emocionarme mucho y si me pongo muy petardo, me lo decís. Porque yo quería, hacer, quería ser un poco gamberro hoy, pero no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, eh, se muere Javier y eh, decido que, bueno, digo, hostia, esto hay que seguir con la, con la web y me ofrezco voluntario y bueno pillo pillo la, la web, eh, entonces yo decía que era el webmaster pero ya no digo que soy un webmaster, que soy el coordinador, el coordinador de la web ¿por qué? porque una vez eh, Berri Charrac tocaba, tocaba en San Sebastián y los, sus, sus, eh, sus conciertos, eh, bueno las entradas se vendían en diez minutos ¿no? Y entonces una señora todo cabreada dijo que había visto en la web del ayuntamiento no sé qué y yo le dije no yo, yo no soy yo soy webmaster de Donostia Cultura tú qué vas a ser webmaster ni ni ni, ni nada no entonces yo ya no soy webmaster ahora soy coordinador me de, so, coordino cosas no soy webmaster porque no soy máster. y tenía razón la señora lo que tenía razón es que pensaba que nos quedábamos las entradas no la gente las compraba sí. bueno entonces empezamos a, a, a hacer un, determinadas cosas que es sobre todo a, a, a darle cancha a, a Javier con una serie de, de, de... Por un lado, 200, más de 200 personas escriben algo públicamente relevante y lo recogemos en un, en un blog que se llamaba Tributo, en el que 200 personas dejan su pésame, su mensaje sobre, sobre Javier. Había obituarios, había entradas de blog, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, luego, mmm, por el camino también, eh, bueno, pasan bastantes cosas, pero llega un momento en el que eh, yo tengo la, la idea de que es una conversación en Twitter entre beñatira Uegui y, y Gorka Verecia eh, Gorka Artúa, pero es que lo he buscado en Twitter y no está. Pero yo tengo en la cabeza que los culpables de que yo haya hecho un libro, empezáis, también sois vosotros. <laughs> Javier también, pero vosotros también. Eh, entonces mmm, yo pensé, bueno, se lo cuento a Charo, se lo cuento a Anne y pensaba, ya, ya lo, eso hay que, lo tiene que hacer otro o otra persona y tal. Pero es que vi que no, o lo hacía yo o nada. Entonces en el 2007 dije, bueno, pues a ver, para el 2019 tiene que estar esto en abril, vamos a ver cómo lo hacemos, tal. Bueno. Javier, ahí vi que Javier, aparte de periodista, era cerrajero, porque abría puertas y ventanas, que era un primor. Siempre trabajaba con el plana, plana, foca ediciones. Javier estaba, había estado en foca ediciones. Oye, voy a, tengo este proyecto, tenemos este proyecto entre manos. Pa, 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 pa. Vale, de acuerdo, vale. Eh, me monto una historia, digo, bueno, aquí, aquí vamos a llamar para hacer tres perfiles. Meto diversos escritorios, eh, generacional, territorial, gen, eh, género, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, me sale. Garbiñe y Biburrón estuvo en el homenaje del 2010, y bueno, pues le, le digo a Garbiñe y me dice que sí. David Fernández, el último libro que presentó Javier en Madrid en el 2009, en la librería La Mala Testal, es un libro de David Fernández. Entonces, no lo, lo conocía muy poca gente. Eh, y se llamaba Los Crónicas del Six, eh, los los la o sea, las, las, las cloacas de la policía en, en Barcelona nunca me sale la palabra cloaca no sé por qué eh, y luego isaac rosa isaac rosa asumió el bueno le, le dijeron tienes que coger el relevo de javier y isaac rosa pues escribía en público esa esa bueno, las columnas las, sus columnas evidentemente entonces me puse a hacer el trabajo con tres principios que los he recogido al principio en, en, en mi entrada una es un texto de Javier, un arranque de una columna que me parecía muy bueno, que era no combatí contra el franquismo para que hubiera democracia, sino para conseguir que existiera libertad, o mejor, libertades. Y esa era una, para mí, clave. ¿no? Javier era un, defensor, un firme defensor de, de las libertades y de los derechos humanos. Luego eh, he citado a Chirves, y Chirves tiene un texto que se llama Trabajo, que está recogido en... Por, por cuenta propia, leer, escribir, en la que hablaba de la solidez de los libros. ¿no? Y entonces, esto es una obra. Yo soy muy de Internet, pero también soy bastante de libros. Y yo ahora sí que me estoy dando cuenta que este libro tiene, tiene su importancia, tiene una, la fuerza de la obra ahí, el papel impreso. Y luego eh, le leí una vez a Ander Izaguirre un artículo en Los caminos de Josecho, sobre Josecho Mayor, que falleció. Falleció el 26 de abril del 2017, hace dos años. Este hombre limpió durante 27 años de modo altruista el monte Ulía. ¿Por qué? Porque cuando tenía 50 y pico años, pues vio que su monte ya no era el de su infancia. ¿no? Y en vez de echar la culpa a nadie, lo que hizo es: pues iba todos los. al principio, en sus fines de semana, a limpiarlo, a recuperar eh, caminos, etcétera, de senderos. Y ya cuando se jubiló pues iba todos los días todos los días menos el día de 7 a 10 de la mañana menos el día que le tocaba cobrar la pensión que se iba a cobrar la pensión y en, en ese reportaje que se publicó primero en el diario Vasco y luego en, creo, en Bocento y en el libro que, que he citado antes hay una cosa que decía que hay mucha fatiga y muchos sofocones pero juramentos ni uno un voluntario no tiene derecho a decir juramentos si no quiere trabajar que lo deje o sea, si me he metido yo, luego cuando estoy cabreado no puedo pensar, no puedo decir jo, esto, que no sé qué mierda ni nada". no, o sea, eh, te fastidias, ¿no? ¿Te fastidias o no? O sea, no a lo tuyo. Bueno, eh, ¿qué es lo que vais a encontrar? Yo lo que he dicho es que le puse un subtítulo así que era Crónica de la España oficial de los últimos 50 años. Empiezas a leer y es lo que me sale. Un firme defensor de los derechos humanos y, pero de todos incluso de las de sus enemigos. Hay mucho, claro, Elena Vasco yo también. Hay bastante Euskadi, como decía él, Euskal Herria, como digo yo. Hay escritos contra ETA, a favor, a favor de la libertad de prensa, contra el cierre de Egin de Uncaria, hay cosas sobre la cárcel, la tortura, el movimiento sumiso Cataluña, el felipismo, el aznarato, dos tíos a los que les tenía un paquete especial que era Manuel Fraga y Martín Villa, Bartasar Garzón también, por favor, eh, y bueno, Juan Carlos I, Emilio Botín, y luego hay una serie de homenajes que quiero citar algunos porque me encanta lo que dice Fernando Salas, lo que dice de Lagaos, lo que dice, bueno, de San Sebastián, pero también hay cosas de Santander, de Madrid, de Aigües... Hay un perfil de, de comandante, un perfil, no, una, una columna dedicada al subcomandante Marcos. Eh, un homenaje a Marcelino Camacho, en el que los demás decían presidente, presidente, y él decía bajo disidente y disidente. Eh, José Saramago, ¿eh? cuando recibe el premio Nobel, Chicho Sánchez Ferlesi Ferlosio, reporteros de guerra, lo que escribió para el libro de José Couso, Julio Fuentes y Julio Anguita Parrado, estos tres. Eh, murieron, los mataron en la misma época. Vázquez Montalbán, que tanto eh, David como, como Isaac lo comparan con, con Vázquez Montalbán. El exilio de Bergamín, el no exilio de Joaquín Navarro Esteban. Su entrevista adolescente con Jorge Oteiza, la casta Zabalza, Pablo Muñoz. Cosas que no ocupan titulares de prensa. Sus gustos musicales. Joe Hill. Qué bueno es lo de Joe Hill, Bob Dylan, Luis Jack, Paul Simon, Emilio Harris, Bruce Springsteen, John Denver. Eh, musicalmente hay cosas que yo, por ejemplo, Emilio Harris, yo no no comulgo con, con Javier en esto. Estuve en un concierto reciente y solo aguanté cuatro canciones. Eh, y luego hay una cosa que también que, que merece la pena también Javier colaboraba en Pásalo yo creo que la mayoría lo conocéis por el Pásalo bueno, mucha gente lo conoce por el Pásalo porque salía en TV2 ahí se conocieron Garbiñe y, y él y eh, durante Javier escribía azurdo y, y escribía bueno garabateaba unas viñetas sobre temas de la actualidad, de la actualidad. Hay una muy buena. Bueno, yo esta la estoy diciendo así. Me dice... Niño, cómete la sopa o te pongo el pásalo. Porque se aburría, evidentemente. Pero bueno, es las cosas de las cosas de Javier. Entonces, eh, eh, Adela González, que era una de las copresentadoras del programa, conjunta a López, lo que hizo fue coger. Eh, eh, recopiló eh, aquellas viñetas y eh, cuando el programa se. Eh, ...acabó, pues se las envió a... ...yo creo que hizo una copia y se la envió a Charo... ...y a Garbiñe. Y entonces hemos recogido algunas de ellas, son graciosetas... O sea, ...son graciosas y para ponerlas aquí. Dos cosas para terminar, por mi parte, y que hablen ellos... ...y es... ...Javier nació en 1948 en San Sebastián, murió en el año 2009... ...son más de 40 años como periodista, ¿no? Dos etapas básicas... Una como periodismo, lo que él definía como periodismo militante, que es en torno al movimiento comunista, sus órganos de, de, de expresión, Servir al Pueblo, se llamaba eh, y luego participó en una revista que se llamaba La Revista Saída y en el un diario de los 80 en Madrid que se llamaba eh, Liberación y que bueno hay un artículo que no está recogido pero que es muy interesante sobre aquel aquel aquella experiencia, aquel proyecto. Luego pasamos a la etapa del periodismo comercial, que es en la que me he centrado yo. Yo creo que su etapa más madura está en El Mundo, donde llegó a ser responsable de, subdirector y responsable de opinión. No, Era capaz de escribir un, un editorial eh, a favor de un tema y, y su propia columna en contra, porque estaba, porque estaba pues estaba en contra. Y luego, a partir de 2007, entra en, en, en público. ¿no? no sé si me he enrollado mucho, 20 minutillos así, ¿no? Bah, ya está bien. Voy a decir, para terminar, que mañana um, esto va a tener continuidad, porque mañana vamos a tener. Eh, Javier escribió en el año 96 una, una. una dictó una conferencia contra la tortura en Madrid en el 96. Dio, mucho, dio bastante que hablar. Y había por allí unos. Uh, un par de. Um, de productores teatrales, sobre todo de Sandra Toral, que se empecinó en que esta, aquella conferencia tenía que ser un texto teatral. El texto te teatral, Javier, no, era, no, no se dedicaba a eso, pero bueno, él no lo vio encima de, de un escenario. Eh, Sandra Toral lo montó en el 2011, lo dirigió Carlos Alfaro y Pedro Casablanc lo representó. Estuvo en de feria aquí en San Sebastián hace unos años y ahora Carlos Alfaro otra vez lo ha vuelto a montar y mañana estará aquí, tenemos por ahí a, a Iván Hermes eh, que es un digno José K. Eh, previamente eso, vamos a eso, eh, eh, bueno, pensamos que vamos a hacer una mesa ronda sobre la tortura y Paco Echeverría, o sea, una persona, un es, una persona, un experto es Paco Echeverría, otra, otra experta es Laura Pego y Jorge del Cura también de los. Paco Echeverría y Laura, Laura Pego, ¿sabéis? El gobierno vasco eh, encar les encargó un informe. Torturas 1960-2014, hay 4.113 casos registrados, pero todos sabemos que esa cifra hay que multiplicarla por 3, 4 o incluso 5. Jorge del Cura, que lleva más de 40 años trabajando contra la tortura en Madrid, eh, fue el primer asesor, el asesor en este aspecto del primer montaje de, de, de la obra de, de Javier, de Joseca. Y yo no sé si vamos a empezar por la derecha o vamos a empezar por la izquierda. Yo creo que vas a empezar tú, David. Muy bien. <laughs> Ningún problema. Gracias. Cargasco. Buena educación. Buena educación. Buena tarde. al león de Noy, a todas y a todos. y Muchísimas gracias. Eh, por llenar esta sala. Muchísimas gracias también a Miquel. Eh, un placer eh, estar eh, a la derecha eh, de Garviña. Eh, y gracias también, por supuesto, a Charo, a Anne y en, en el caso a Begoña y en el caso que me pertoca, y ahora lo explicaré a Jorge, a Jorge del Cura. Eh, porque como la vida de uno no cabe en la vida de uno sino en la vida de muchos y, y de muchas y porque somos red y vínculo y comunidad seguramente en los márgenes y en las tangentes donde nos hemos ido conociendo pues sí habrá que decir eh, que yo tuve la suerte breve breve y fugaz y, y larga y inacabada todavía de conocer a, a Javier pues un invierno en Madrid era un invierno no solo meteorológico desde el punto de vista de los movimientos sociales autónomos y alternativos catalanes. Y ya dice, no, eso serviría como simple tarjeta ¿no? de lo que entonces pasaba, que Javier fuera la persona ¿no? que se atrevió, vamos a decirlo así, a, a dar voz, a los sin voz eh, del momento. Veníamos de un ciclo especialmente eh, ...complicado de ese populismo ponutivo que se acarnizaba pues, contra diferentes formas de disidencia política y social. Yo creo que hasta incluso Nuria Portolas, que era una activista anarquista que después quedó absuelta de cualquier delito... ...pues estaba entonces en, en Soto del Real, si no, si no recuerdo mal. Y fue Jorge del Cura el que, el que dijo, esto, esto es cosa de Javier, ¿no? Y hizo las, las gestiones y ahí estábamos un día en Lavapiés, un invierno del 2009... Y conocí a Javier, no voy a mentir, lo conocí físicamente, a Javier lo conocía de mucho, muchísimo antes, después intentaré referirme y presentamos aquel libro en la librería La Malatesta una librería también alternativa y después, pues, indefectiblemente nos fuimos a tomar unas cañas por la Bavies, hasta que ahora Jorge me lo recordaba, hasta que a una de la mañana me cogí el autobús de vuelta, de vuelta a Barcelona. El recuerdo es fundamentalmente eh, imborrable, fue más imborrable cuando, obviamente, dos meses después, el mismo Jorge ¿no? me informó de la publicación, que todos recordaréis, de, del obituario eh, de, de, de Javier. Pero es verdad, y eso es una coincidencia, yo creo que generacional, con, con, con Isaac Rosa, que está en el libro, hoy está aquí también a su manera, estará pronto en Madrid también presentándolo que a Javier lo conocimos mucho antes y, y nosotros lo conocimos en la universidad cuando fotocopiábamos sus artículos y, y hay que reconocer que comprábamos el mundo y el país, eh, pero que no se emocionen ni el grupo Prisa ni el territorial porque comprábamos exclusivamente el mundo para leer a Javier y poder fotocopiarlo y poder colgarlo en el tablón de anuncios y comprábamos el país fundamentalmente los lunes eh, para leer a Vázquez, a Vázquez Montalbán y aquello eh, era parafraseando a, a Miquel a que le tengo que, que agradecer muchas cosas después llegaré eh, pues era una patera y era un salvavidas y era y era un flotador y era un espejo que nos dimos cuenta de después de nacer, muchos años después de nacer, nos dimos cuenta que la nuestra era una generación que había nacido bajo una, una democracia de la amnesia, vamos a vamos a decir así, y, y del olvido y, de, y del silencio. ¿no? Y en aquellas esquinas, en aquellas, en aquellas márgenes de aquellas columnas de, de Javier, pues, eh, eh, nos identificábamos mucho más con nuestras vidas reales que con las vidas eh, televisadas. Y hoy, visto así, yo creo que el agradecimiento es infinito, ¿no? eh, porque sin aquellas eh, columnas, sin aquellas cerillas que ponían un poco de luz... Entre tanta oscuridad camuflada de claridad e, aparente y sin aquellas dosis enormes de lucidez, de honestidad, eh, de compromiso y de humanidad, yo creo, pues, eh, y hablo colectivamente, ¿eh? todos los que nos encontrábamos en aquellas asambleas de insumisos, de solidaridad con Chiapas, con el Sahara o con Palestina, difícilmente hubiéramos aprendido a pensar y esa es la función más importante que se le puede reconocer pues, a un maestra, a un pedagogo o, o a un amigo. Por tanto, nunca sabes cuándo conoces a, a la gente. Yo conocí a Javier antes de conocerle breve e infinitamente y lo conocí después mucho más y, y ya me avanzaré, ¿no? porque todavía hoy, gracias a, a la tarea de, de esa web eh, magnífica que es eh, Javier Ortiz, ¿no? pues se ha convertido en una meroteca. Y hoy la meroteca de la memoria, la meroteca de los otros dolores, de los otros sufrimientos, eh, sigue siendo eh, un auténtico dique ¿no? eh, contra el olvido y un auténtico dique también de toma de conciencia, de transformación, de las posibilidades ¿no? reales y existentes de emancipación y de, y de transformación. Y para los que nos creíamos o nos creíamos el periodismo, pues también no hay mejor. Eh, no alternativa que demostrar que hay alternativa y que se puede escribir y que se puede resistir y que se pueden juntar palabras para alguna cosa más que para, que para entretener o, que para, o, para, o para mentir. ¿no? por tanto, esa pregunta también de dónde empiezan las cosas, ¿no? y cuándo empiezan las cosas y cuándo no acaban? ¿no? Y, y cuánto de javier? tenemos eh, muchísimas personas que seguimos militando abajo a la izquierda. vamos a decirlo, vamos a decirlo así bastante espantados cada día con, con las derivas eh, globales y locales y al mismo tiempo también eh, esperanzados, eh, como siempre, de que todo no vaya peor y de que está en nuestras manos que vaya un poquito a mejor. Y eso yo creo que tiene un mérito y, y tiene un nombre, ¿no? que son los precursores, eh, los antecesores, los precipitadores, ¿no? los que en condiciones mucho peores, ahora hablamos todos de la transición del 78, ¿no? pero... Hace 15, 20 o 25 años eso era un terreno eh, muy poco fértil, donde lo único que te caían eran hostias ¿no? y, y marginalidades, por decirlo así, y unas cuantas leyes del silencio y unos cuantos estigmas. ¿no? Y eso fue para Javier, eh, para nosotros. En aquel momento yo creo que sin esos pocos periodistas que, si, que escribían con todas las letras y, ¿no? y con todas las, las palabras, pues no estaríamos eh, eh, donde estamos. Él lo decía, como recoge Miguel en, ¿no? en, en la introducción, que lo importante es siempre razonar y animar a razonar. Ya veis cuál es tu opinión, cuál es la mía, y a ver si nos vamos ¿no? eh, 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 aclarando. Y yo creo que hay muchas cosas que hoy también tienen una radical vigencia eh, y una actualidad, que, que muchos de los textos que, que leeréis eh, parecen escritos. Eh, ayer por la noche, o esta misma eh, madrugada. Y vale la pena preguntarse, ¿no? porque esos textos son tan 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 actuales, eh, tan vigentes y, y tan rabiosamente permanentes. Seguramente porque al final, por donde se perdía y nos perdía para encontrarnos eh, Javier, era a la condición humana que es fundamentalmente ambigua y ambivalente, es capaz de lo mejor y de lo peor, de lo terrible y de lo sublime. Y en esas contradicciones, en esas zonas grises de nosotros mismos, es donde Javier eh, brillaba ¿no? con una singularidad eh, y con una particularidad periodística, que era la claridad también. Javier no gastaba ¿no? Eh, pólvora en salvas, iba, iba al grano, nos hacía, nos hacía pensar y de tanto en tanto nos daba un buen puñetazo en el... En el estómago. Hoy, seguramente, tal como van las cosas, yo creo que hay dos cosas que hay que. que hay que, que se hiciera un, ¿no? un atrevimiento filosófico, diría que lo que más me apasiona a mí de Javier hoy todavía y mañana seguramente más que hoy es la defensa del derecho a la diferencia y la inviolabilidad del otro. La inviolabilidad permanente eh, del otro. Y eso hay que reconocerlo que tal como está nuestro planeta es escaso. Y esa apología permanente. Eh, ¿no? de los derechos de los otros, de la pasión más por las libertades que por la democracia, eso lo explica muy bien, esa otra escuela, ¿no? de, de la otra memoria, de que no hay historia sin contrahistoria, y hoy seguramente cuando vas pasando por, los, por todos los AE, eh, artículos, que hay una buena noticia, esto es una selección, eh, os sabrá poco, pero no os preocupéis que en la página web hay muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, más, cuando sepa, cuando sepa poco, pensar que tenéis una magnífica web, donde yo con mi tarea periodística habitual ya se lo dije a Miquel de tanto en tanto cuando pasa algo eh, siempre voy a, a la web de Javier y cuando pasa algún tema eh, pues si, si hoy ha fallecido Rubalcaba pues esta noche iré a ver no qué decía eh, Javier eh, de Rubalcaba eh, con su con su lucidez y sirve muchísimo esa meroteca como instrumento periodístico ¿no? porque con Javier también aprendimos que el presente está muy cargado de pasados muy cargadito de pasados y que en esa descodificación del pasado y del presente están las posibilidades eh, de cambio y de transformación para un futuro diferente. Hoy, sin duda, yo creo que es un acto de agradecimiento, de, de reconocimiento, eh, de gratitud y de vigencia. ¿no? Porque eso es, además, creo que es... Eh, Javier sembró, sembró desde, desde los márgenes y hoy, quien nos lo iba a decir... Pues seguimos recogiendo frutos ¿no? de todo aquello de todo aquello que sembró. Ayer estaba eh, Miquel en, eh, en Barcelona, las huelgas de los, eh, eh, de los controladores aéreos lo digo sin ningún tipo de criminalización, ¿eh? con toda mi solidaridad, ¿eh? Eh, pues impidieron que llegara, que llegara al acto y yo creo que este es un libro que va a ser de los buenos y los libros buenos no están en los bestsellers son aquellos que van eh, de mano en mano de boca a oreja y, y oye léete esto porque además en el ciclo político que estamos viviendo de verdad os lo digo, hay que leer eh, estas 300 páginas es como estar leyendo el inmediato, el inmediato presente y todo lo que todavía no hemos sido capaces, eh, capaces de, de resolver, incluso eh, y mirada crítica y autocrítica y yo creo que el, el Javier eh, corresponsal vamos a decirlo así y, y relator o, o, o narrador de los de todos los dolores y sufrimientos del, del país vasco eh, también es una escuela humanista que hoy viendo ¿no? pues una crónica en Durango no a propósito del asesinato de Pedrosa o la dureza ética y moral del texto de Miguel Ángel Blanco, ¿no? que lo lees y te quedas hoy todavía eh, mudo, eh, intentando entenderlo todo, eh, en, la, en la dureza del, y la denuncia permanente. ¿no? Antes, antes lo refería, Javier yo creo que es una de las voces eh, junto a Jorge del Cura, que es la joya de la corona. Ya sé que somos republicanos, perdona que lo diga así, pero es, yo es la persona más comprometida que he conocido en el Estado español desde hace cuatro décadas, incansable en la denuncia permanente de cada, cada vulneración ¿no? y de maltrato en torturas, eh, a presos, a detenidos incomunicados bajo la ley antiterrorista, pero sobre todo a los más olvidados, ¿no? a, a los migrantes, a, a los menores, eh, y incansable. ¿no? Y, y Javier sí que fue una voz permanente contra ese tabú, ¿no? era tabú la monarquía, Javier hablaba de la monarquía, pero el gran tabú que, que combatió siempre. Fue el de la indecencia ¿no? y el de la eh, y la crueldad intrínseca de la tortura ejercida por funcionarios eh, públicos. que mañana podréis ver eh, ahí van eh, pues, eh, en ese texto eh, brutal. que es el dilema de McLuhan de hace unos cuantos años, de 1992, y de que finalmente, como él recordaba. Eh, la tortura, lo peor de la tortura es que nos envilece a todos y a todas eh, como, como sociedad. Yo sigo aprendiendo de Javier, creo que eso es eh, de lo mejor y lo más bonito y lo más libre que se puede, que se puede decir. Cuando leía el perfil eh, de Garbiñe, eh, de Radical Libre, no sabía la frase de Oteiza, espero no pisarla, pero me parece. Que es muy memorable cuando deza le dijo: Nunca malogres tu carrera de perdedor con un éxito de mierda. Eh, y eso fue Javier. Pero las cosas de verdad es una buena pregunta: ¿no? Preguntarse dónde pasan las cosas, ¿no? Y las cosas al final no pasan ni en la pantalla de la televisión ni seguramente en la pantalla del móvil, ¿no? Pasan donde podemos conocerlas, donde podemos experimentarlas, donde podemos dudarlas y sobre todo donde podemos transformarlas. Y las podemos eh, cambiar. Y eso es para mí Javier, y Miquel también lo sabe, está puesto en el libro y a ello ha, contribu ha contribuido ¿no? a, a creer en la utopía contra la distopía moderna, ha contribuido seguramente que todos tenemos un corcho en casa, un tablón donde ponemos las cosas que nos ayudan ¿no? en los buenos momentos y en los, y en los malos. Y yo en el tablón, en mi corcho de al lado del ordenador, a mano izquierda siempre, pues tengo un texto de Javier de hace muchos años que se llama Sueño con Jamaica, ¿no? Y que acaba diciendo Jamaica o muerte, eh, venceremos y que habla de nosotros mismos, ¿no? De nuestras fragilidades, de nuestras vulnerabilidades y sobre todo de nuestras posibilidades reales de hacer de este mundo un sitio ¿no? algo más libre, algo más justo, algo más ético eh, y algo más y algo más solidario. Y desde entonces, pues ahí estamos, cada noche y cada madrugada pues soñando eh, con Jamaica. Ya sé que la Jamaica, como diría él, que la Jamaica que soña no existe, pero, pero nos sirve, nos sirve para, para, seguir, eh, para seguir avanzando. Hoy Peñat Zaldúa, que está en la última fila, decía en un tuit que, que este libro es para devorarlo en una tarde o para disfrutarlo en un año. Eh, yo creo que en la hibridación de equilibrios... Está ahí, lo rápido porque lo disfrutaréis, pero después cogerlo otra vez e ir poco a poco porque no os podéis perder. En cada artículo, por cortos que sean, se dicen muchas, eh, muchísimas, muchísimas cosas. Santa Hemeroteca, eh, San Javier Ortiz con, <laughs> con las eh, disculpas y parafraseando ese texto que dedicaba a Fernando Salas y que parafrasea al mismo tiempo un poema de Bertolt Brecht, pues efectivamente. A Javier eh, Ortiz en la intemperie, siempre lo encontraréis en la esquina de la calle Broadway 26, ¿no? intentando que todo vaya un poquito mejor, porque sabe demasiado bien eh, que algunos planifican que todo vaya a peor. Por tanto, eh, vida a la vida. Gracias, Javier, por todo y por tanto, y seguimos eh, y seguiremos. arratsaldeon. Emozioz betetako arratsalde honetan, iluntze honetan, e, irugarrena izanik, azkena izanik, itzeiten, ba, zaila egiten egingo zaite zer berri esatea, baina derrigorrez eskertzen hasi behar dut. Eskertu behar diot Mikel Iturriari egindako lanagatik, izandako ideagatik eta eskaini eta eskein eskeini digun eman digun aukeragatik niri beintzat eskerrak baita ere mila esker David Fernandez Mortez Gracias David eta Isaac Rosari niretzat eh ohore plazerra baino ohore handia izan da behaiekin partekatzea eta noski Javierrekin partekatzea eta mila mila esker Ane eta Atxarori beraiek ere Daude lako, eta onen, lan onen atzean, eh, daude muchas gracias a Miquel, a, a David, a Isaac, a Charoane y a todas las personas que, que querían a Javier, que quieren a Javier, que queremos a Javier y, sobre todo, por supuesto, muchas gracias a Javier porque habéis dicho ¿no? que este libro se puede leer en media hora y te puede acompañar un año. Yo creo que te puede acompañar pues, como Javier nos ha acompañado ¿no? pues, toda la vida. Yo ya hace nueve años cuando estuvimos recordando a Javier y otra vez eh, pues, intentaba pensar siempre cuando conocía a Javier y, y la verdad es que... La primera respuesta que se me ocurría siempre a pensar que era alguien a quien conocía de toda la vida, ¿no? Y no era verdad, objetivamente. Según el tiempo, no era verdad. Yo a Javier lo conocí, como se ha dicho en el programa Pásalo. Solo sé que era 2006 y solo sé que era un martes, porque íbamos los martes. Él y yo coincidimos que íbamos los martes. Un martes estupendo, por lo tanto, el día que, que coincidimos allí. Pero, bueno, hay esas personas en la vida. Que las conoces. Objetivamente, en el tiempo no dura mucho tu camino junto. Te encuentras además una vez por semana y no siempre, pero sin embargo, crees que es esa buena amiga, ese buen amigo de toda la vida, en quien confías verdaderamente, plenamente, porque ya sabías de él, porque ya lo habías leído, efectivamente, como ya se ha dicho aquí, porque ya sabíamos lo que pensaba lo que decía, sabíamos que yo personalmente siempre pensé, y después cuando lo conocí aún más, que Javier era, si algo odiaba a Javier, creo era la hipocresía. Y creo que incluso en su combate literario fin contra la tortura, creo que si algo no podía soportar, era que el Estado... Eh, fuera tan hipócrita, creo que habría soportado mucho mejor que abiertamente el Estado pues, sacara a la plaza del pueblo a quienes consideraba peligrosos, maleantes, etcétera, y los hubiera machacado allí mismo, ¿no? que torturara a nadie en unas oscuras dependencias y neg negarlo hasta el final. Eh, Javier efectivamente era un grandísimo defensor de las libertades y, lo, y de los derechos humanos, algo diré luego y lo hacía de una manera peculiar. Lo hacía con un no solo con un respeto sino con un extremo cuidado del lenguaje. A mí eso me llamaba mucho la atención. Él cuidaba el lenguaje de una manera rigurosa. Es verdad que su manera de trabajar fue básicamente la columna y la columna tiene un, unas exigencias eh, pues muy grandes. Antes decía mí que el que ayer a unos los durmió y a otros les pareció corto y cuál era la medida justa, si a ver si ahí la conseguía, bueno, pues de alguna manera una medida extraordinaria para expresar una idea en un momento dado al hilo de un hecho era la columna, ¿no? Y yo creo que eso Javier lo dominaba perfectamente. Yo estos días me acuerdo mucho de él, bueno, siempre, pero estos días, en, con las elecciones varias que existen y, y fin, y otros discursos, yo por ejemplo hay tres cosas. Del lenguaje que jamás se me olvidará y jamás soporto que nadie lo diga mal, porque Javier las corregía sistemáticamente. No soporto que nadie diga el erario público, porque sobra público, porque el erario es siempre público y Javier esto no lo podía aguantar. Y además lo reprochaba a cualquiera que tenía delante. Tampoco podía soportar que se hablara del líder de la oposición y yo tampoco puedo aguantarlo porque en España, en el Estado español, no existe la figura del líder de la oposición, por más que se empeñen el uno en reconocer a alguien y el otro en querer y el otro en pelear, esto no existe. Y tampoco podía soportar que se utilizara malamente el término de tentar para ostentar un cargo o el poder, porque siempre lo reprochaba, decía, ¿usted qué está diciendo? Que el presidente detenta el poder, o sea, ost lo ostenta ilegítimamente, bueno, era muy tiquismiquis, en ese sentido, con el lenguaje. El hecho de escribir una columna le obligaba a ello, pero realmente en ese sentido era exquisito. Y es una de las personas, bueno, se han mencionado otras aquí, ¿verdad? O manuel Vázquez Montalbán, etcétera, pero realmente a veces quienes no nos dedicamos a la fina, a la fina escritura, eh, que realmente es admirable, a veces puedes no entenderlo, ¿eh? pero después cuando lo comprendes es admirable, que se pueda unir tan, es, tan bien unidos la forma y el fondo, ¿no? el lenguaje y lo que en el fondo se quiere transmitir sin que pierda ni un ápice de potencia la idea que se está queriendo, queriendo transmitir. Eh, bien, yo eh, que he tenido la ocasión de releer eh, todos los. Yo también tengo esa costumbre de decir qué pensaría Javier. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué diría Javier de lo de hoy? ¿De, de, de tal? ¿De cuál? Error gravísimo, porque lo está diciendo permanentemente. Quiero decir, es que de verdad los textos no es que sean de presente, es que estoy segura que son de futuro y que dentro de diez años vamos a, podríamos decir exactamente lo mismo. ¿no? Que tomas un texto de Javier y estás, estás escuchando una idea, su idea de algo que está, que, está pasando, que está pasando hoy. Y eso es fascinante, porque realmente cogiendo un acontecimiento X de la realidad, lo utilizaba como eso para poner su dedo en aquella llaga y para dar des, des, desarrollar en una columna una idea que realmente pervive durante mucho tiempo. Yo creo que tenía en ese sentido las ideas muy claras y seguramente era muy cabezón. No sé si habría sido capaz... <laughs> de doblar alguna de sus ideas, ni siquiera un poco, pero bueno, ahora que están escritas así y que él mismo muchas veces hacía, como ya se ha dicho, de su propio, de su propio contrario, pues eh, nos sirve de mucho. Hacía de su propio contrario porque era la, la honestidad en persona, desde el punto de vista intelectual. Él, si algo no quería era ganar, entre comillas, Intelectualmente a nadie haciendo trampas. O sea, si él tenía que jugar el papel del contrario, porque incluso el contrario le parecía torpe, lo hacía él. Y esto lleva a, le ha llevado a, a declaraciones y a expresiones muy importantes, por ejemplo en materia de libertad de expresión. Yo hace un mes participaba en una mesa redonda con Mariano Ferrer en, sobre. Me voy a permitir leeros sols muy breves, son unos trazos muy breves de un artículo que escribió el 16 de julio del, de 1996, al día siguiente del cierre de Leguín. 98. 98. 98, perdón. Es que a pesar de las gafas, el 8 se me ha cruzado con el 6. Debe ser que tengo que ir a renovarlas. No hay mucha luz aquí, ¿eh? la verdad. No hay mucha luz. Que estas gafas en cualquier sitio me sirven estupendamente. Bien, pues escribió... Al hilo del cierre de Egin, como digo, al día siguiente no tuvo que esperar que se pronunciaran unos y otros. Escribió, bueno, entre, voy a resaltar algunas cosas. Dice: de momento lo único que sé es que han cerrado un diario y esto me inquieta, me inquieta mucho y me inquieta especialmente porque no estoy de acuerdo con la línea editorial de Egin. Pero lo que más me inquieta del cierre de Eguín no es que se silencie en opiniones que juzgo de valor, porque había mencionado, por ejemplo, que le interesaban las cosas que escribía Alfonso Sastre ahí dentro, etcétera. Entonces dice por lo, lo que más me inquieta del cierre de Eguín, <coughs> marca tú, no es que silencie en opiniones que juzgo de valor, sino lo contrario, que acalle las voces de las que discrepo muy sustancialmente. A ver si consigo explicarme Cuando discuto con alguien, quiero, necesito hacerlo en igualdad de condiciones. Me hace falta que él sea tan libre de exponer sus razones como libre soy yo de exponer las mías, porque lo contrario es como participar en un combate con alguien que tiene las manos atadas. Si el Estado les impide hablar, no solo les censura a ellos, también me hunde a mí, porque entonces yo también estoy obligado a callar. Por elemental honestidad, no soy capaz de discutir con quien no puede contestarme. Quizá mi idea de la libertad de expresión sea errónea. Pero llevo 30 años peleando por ella y aplico sus beneficios incluso a quienes me encarcelaron y torturaron para que me callara. Algunos pasan hoy por ser gente de bien y mandan mucho. Bueno, veis que incluso la libertad de expresión, además de defenderla como un derecho de quien es privado de ella, él se siente también privado de su propia libertad de expresión si no puede eh, debatir eh, en libertad con quien ha sido privado de, de la misma. Bien, yo creo que temas como... El racismo y la xenofobia, por ejemplo, que hoy dan lugar bueno a, a, a respuestas del, del Estado, de los Estados muy variadas, desde, por un lado, combatir la inmigración irregular o fuera de los canales eh, legalmente establecidos, pero también otras respuestas que parecen contradictorias, pero por ejemplo que son también resultados seguramente de esta hipocresía los delitos de odio ¿no? de los que tanto hablamos, que en definitiva en muchas ocasiones también son limitaciones a la libre expresión. Creo que Javier Ortiz tenía también mucho, muy claro todo esto y estaba también radicalmente en contra de combatir cualquier idea, incluso ideas que pudieran eh, repugnarnos verdaderamente y entendía que, que no se debían reprimir sino que se debían precisamente permitir que se expresaran en libertad para, lo que la ciudad, para que la ciudadanía libre pudiera apreciar que realmente lo que estaban conteniéndose en esas expresiones eran auténticos disparates. Javier, por otra parte, también me interesa resaltarlo, era eh, esencialmente amigo de las mujeres, de las mujeres en general, de las mujeres libres, luchadoras por su dignidad, eh, siempre... Valoraba, expresaba su preferencia por su ANE, pero por lo demás, como digo, la dignidad y la libertad de las mujeres era para él importante. Se pronunció también en temas complicados en los que todavía hoy el movimiento feminista no, no, lo, no lo ve a una, simplemente hay opiniones divergentes, ¿no? como la prostitución. Por ejemplo, Javier era radicalmente favorable a la regulación de la prostitución. E incluso, desde luego, eh, sostenía que era mucho más bochornoso que la venta del cuerpo físico, era la venta del, del, del intelecto. Sobre todo lo remarcaba en relación con su propia profesión de, de periodista ¿no? y la prostitución intelectual de muchas eh, personas. Me llama la atención también en esa actualidad de lo que escribía Javier, por ejemplo. Que en el año 1995, cuando se aprobó el Código Penal, el llamado Código Penal de la Democracia, con Juan Alberto Belloc en el Ministerio de Justicia, el padre de este código, vigente pero en muchas cosas ya irreconocible porque ha sufrido una reforma y un endurecimiento tan grande. Bueno, sobre el Código Penal del 95, entre otras cosas, se pronunció sobre el delito de rebelión. O sea, yo no, a mí no se me habría ocurrido, yo me, me, nos empapamos de Código Penal, el, código, el nuevo Código Penal, la tal, del 95, a, más, a mí jamás se me habría ocurrido pensar que el, el delito de rebelión podía tener algún día ningún uso, ni podíamos hablar de él. Bueno, pues ya en el año 95, que fue cuando se publicó el Código Penal, va Javier y pone el dedo en la llaga del delito de, del delito de rebelión y curiosamente dice, bueno, que está encantado. Eh, de que por lo menos fijaos que diga que, sol, que se constate en el código penal que solamente será rebelión ahora que se está discutiendo tanto lo que se ha querido decir lo que no que se ha acudido a las fuentes que Diego López Garrido que era uno de los autores dice sí no quisimos decir que con armas bueno pues ahí fue Ortiz en el 95 sin encomendarse a nadie y dijo que estaba encantado de constatar que solamente será delito de rebelión aquel en el que los independentistas se alcen en armas ¿eh? Y por otra parte dice que entiende que tan rebelión sería alzarse en armas contra el Estado como que el Estado utilizara las armas para defender la unidad de España. Bueno, que esto alguien en el año 95 lo escribiera es que veía cosas desde luego que yo no veía. Es que yo no veía, es evidente, a lo mejor muchas de vosotras... Lo veíais ¿eh? y decíais, no, pues hombre, esto ya se podía. No. Pues yo, desde luego, desde luego que yo, en absoluto. Eh, también es verdad que Javier, además de este profesional, de este periodista que reniega de una cierta manera de profesión, también yo no soy periodista ni tengo nada que ver con este mundo y pero reniega de una manera de, de ser periodista, de ejercer esa profesión, y se refiere incluso al al periodista estilo funcionario, ¿no? El funcionario a mí siempre me molestó mucho, porque yo, como soy funcionaria digo, oye, pues se puede hacer las cosas más o menos bien o más o menos dignamente también desde la función pública, pero bueno, ya sabemos lo que quería de decir y lo que adoraba desde luego era el periodismo diario, ¿no? Ese periodismo de, de estar en el, en, el tajo en el Tajo ahí. Pero efectivamente, además de la persona escritora, del lingüista, del lingüista o del escritor fino, del comprometido con los derechos y las libertades, yo creo que también amaba los placeres de la vida, ¿no? que a Javier le gustaba comer, le gustaba beber, la música, bueno, sus escritos sobre música también yo creo que son verdaderamente extraordinarios. Y termino ya con tres eh, cosas. Primero, yo todavía no he entendido de Javier, eh, ya me lo intentaron explicar hace nueve años. Es, tenía un gran afán de jubilarse. Yo jamás habría podido entender a Javier Ortiz jubilado un 24 de enero de 2013, suponiendo, sí, no le habría pillado, no, la reforma, no, 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 se le habría alargado la fecha. Eh, yo creo que quizá ahí la tía no lo sé, un deseo de, de ser por fin más aún el periodista libre, radical libre que quería ser. Eh, sin ninguna atadura de ningún tipo, aunque es verdad que cada vez las tenía menos, muchísimo menos. Creo que probablemente también quería de alguna manera perderse en ese exilio interior del que, del que habla, garantizar que había llegado a ese momento sin quebrar ese, esa, ese deseo de Oteiza, esa. De que cuando le dijo, cuando él dice, el propio Javier decía de sí mismo, cuando yo no era más que un crío rabioso, dice, yo creo que lo de crío, no sé, siguió siéndolo y rabioso también, pero bueno. Eh, de, y cuando le dijo, ya, lo que ya ha dicho Javier, uy, perdón David, no, no mal logres tu carrera, una carrera de perdedor por un éxito de mierda. Yo creo que quería permanentemente asegurar eso, creo que eso sí que fue en su vida realmente una cosa, algo muy importante. Javier tenía sentimientos como tenemos en, ante la vida y ante lo que ocurre, pues probablemente contradictorios. De un lado a veces manifestaba hastío, pereza, cansancio, pero de otro siempre permanentemente también mostraba rabia, eh, indignación y definitivamente es seguro que que Jamaica la ha conocido, no, no, no cabe ninguna, ninguna duda. ¿no? Eh, yo creo que para terminar ya del todo, como los grandes, como Carlos Carlitos Gardel, yo acabo así la, mi participación en este libro, creo que Javier Ortiz cada día escribe mejor y somos en ese sentido, tenemos una grandísima fortuna de poder seguir leyéndole, es que ricasco Bueno, gauza batzuk esan behar ditut, lehen aztu zaizkidanak. Eh, donostia kulturari eman nahi nion, eh, bueno, eskertu nahi nion, eh, ekitalde hau posible egitaratik. Jo, mm, keria, agra agradecer a Donostia kultura, y que, he hecho una, la gira de presentación, más o menos, la ha organizado yo. Entonces, eh, Así que quería resaltar una serie de cosas. Una son los espacios públicos comunitarios como este, Las, la red de casas de cultura, de bibliotecas que tenemos en San Sebastián. Hay que, hay que, bueno, es muy importante. Yo creo que esos estos espacios hay que utilizarlos. Hay que exigirles a los espacios, pero hay que comprender también a la gente que, que trabaja aquí. Es que Ricasco, Nando, Ernesto. Uh, Rubén uh, Ancía. Luego, eh, ayer, eh, bueno, me, me hizo mucha ilusión en lo del la Ateneo, porque la Ateneo en Barcelona es una institución que viene a finales del 18, creo, ¿no? Contiene 4.000 socios y tiene un jardín. Me, me reconocía David que muchas de las entrevistas que suele hacer él suele quedar en el jardín del que es un bar que está en la segunda planta, si no recuerdo mal. Bueno, si no lo conocéis, ahí a verlo. Y luego, el tipo de, de librerías que, no, no desprecio a ninguna, pero quiero resaltar este tipo de librerías, ¿no? las librerías independientes, que son también unos espacios que tenemos que reclamarlos, tenemos que, que reivindicarlos. Entonces, hoy aquí, ayer era una librería LGTBI en Barcelona, en el Eixample, que se llama Antinous, Hoy aquí está Inés de Tobacco Days, luego podéis comprar el libro ahí. Y quiero resaltar esto por una cosa que me parece también interesante, que le leía Pedro Bravo, creo que se llama. El yo ciudadano, yo ciudadana, a veces choca con el yo consumidor, yo consumidora, ¿no? Y uh, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Uh, no voy a explicar por qué, pero quiero decir que a veces lo barato a la larga sale caro. Eso es una antología. Cada uno seguramente tenemos la nuestra. Tengo, tenemos unos seguidores en Celia Pereira, ¿cómo se llama? Sí, Celia Pereira y Shepe Rodríguez. Bueno, nada más saber la publicación del libro me invitaron a ir a verse. Y bueno, pues le dije, ya iremos. No sé cuándo, ya iremos seguramente en otoño. Y fue muy gracioso porque me decía, ya, pero es que has hecho la antología y yo quiero las obras completas. <laughs> eh, bueno pues pues las obras completas, no sé están, en, están en, en internet. Hablando del cuidado del lenguaje y una cosa que yo siempre corrijo eh, quiero, transmitir, eh, quiero trasladar este mensaje, que eso eh, lo empezó creo así a nivel masivo y barreche, Javier siempre decía: no puedes trasladar un mensaje, tienes que transmitirlo y cada vez que alguien traslada un mensaje yo voy por detrás para que lo transmita. Eh, voy a leer dos cosas, no me voy a enrollar mucho, pero una es sobre San Sebastián. Solía ir a Tocha, pero no entraba en el estadio. Subía al último piso de una de las casas de enfrente, tocaba el timbre y saludaba con toda la cortesía de la que era capaz al anciano que abría la puerta. Buenas tardes, don Arturo. Venía a ver el partido sin no es molestia y el abuelo sonreía, me pasaba la mano por la cabeza y me dejaba entrar. Y yo me instalaba en el, ba en el balcón. Donde siempre había varios hombres que no conocía. En realidad tampoco sabía muy bien quién era Don Arturo. Recuerdo que otro de los tipos era un cura gorrón que se bebía el coñac del buen viejo e increpaba al árbitro con espíritu discutiblemente cristiano. Cuando no maldecía, porque la jugada se desarrollaba en la banda más próxima a nosotros y no veíamos lo que pasaba. Eh, esta es una y luego aquí, bueno, aquí luego habla de San Sebastián, pero esta me parece muy buena. ¿Qué más da un corcuera u otro? Para estas alturas creo que la mía es la única columna de este diario el mundo que no les había proporcionado a ustedes su parte alícuota de cuerca, corcueralogía. M hoy pues aquí, según se entra a mano izquierda, presto a enmendarme y a cumplir y lo primero que he de decir justifica de paso el silencio que guardaba. A mí, el señor Corcuera, me produce una profunda y radical indiferencia. No le tengo el más mínimo aprecio. Supongo que ya se lo maliciaban ustedes. Pero tampoco particular inquina. Cada cual se define por los enemigos que elige. Y yo, los míos, la verdad, los prefiero más interesantes. Porque un ministro de Interior, al fin de cuentas, todos son iguales, ¿no? Yo no sé si queréis decir algo más, si queréis participar, no participar. Abrimos micros. ¿Hay micros? Yo también me sumaré a las lecturas cuando me dejéis. ¿sí? Ah, bueno, ¿eh? porque leeré el que comentaba Gerviña, el artículo del juego de la democracia. Pero bueno, alguien que escribe en otro artículo, ¿eh? Eh, eso en el Madrid de estos tiempos pilla entre la avenida de la razón de Estado y la plaza del Nani desaparecido, apenas a dos manzanas del bulevar Amedo y a tres de la glorieta del General Massa, pues es alguien que sabe perfectamente de qué es, de lo que está escribiendo y de qué está combatiendo. Y yo asamblea, ¿eh? después ya leer el del juego de la democracia, que creo que es esa capacidad de, ¿no? de, de anticiparse, anticiparse mucho, ¿no? A lo que, a lo que va a pasar y Cuentan ahora perdón, no 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 está y obliga a, a pensar yo creo que leyendo esa vigencia clara, dices cuántas cosas han cambiado cuántas no cuántas siguen igual cuántas sin, han ido a peor y a pesar de que cambie el aparador que en catalán es el escaparate no y el celofán cuántas relaciones de poder siguen exactamente iguales e intactas y sobre cuántas impunidades eh, y frustraciones y decepciones se eh, sustenta el actual sistema, sistema de poder, que es bastante parecido al que Javier no cuando habla del de 3 de marzo en Vitoria, cuando habla siempre ¿eh? de las víctimas eh, olvidadas de Germán, ¿no? de Germán y de Joseba, después en, en, en Germán en, 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 en Arán, Rodríguez toda esa memoria eh, permanente hacia hacia los olvidados. ¿no? El párrafo final cuando muere Lola Gaos, cuentan que ha muerto en la miseria no saben hasta qué punto se equivocan. Lola Gaos ha muerto sin un duro, que no es lo mismo. La miseria es el estado en el que vegetan ellos. Podemos seguir leyendo más cosas, pero si sí, se sí, le dedica uno a José de Barrio Nuevo, ¿no? Cuando dice, "Me están haciendo un sumarísimo", eso dijo Barrio Nuevo cuando su largo proceso que de sumarísimo tenemos a Garbiña, ¿para? ¿No? Pues no era ningún sumarísimo, duró muchísimo tiempo y por cierto fue una sala segunda del Supremo, esa que hoy juzga a 12 representantes políticos la que pidió su indulto después de condenarles. Pero vuestro turno, yo ya después le haré y aviso lo del juego de la democracia porque parece escrito antes de venir. Quiero eh, observar cualquier como queréis de vos. que he venido a hablar de mi libro. Eh, aparte de vender el libro, se podrá tomar algo ahí y, y ya está. Que se me ha olvidado antes mentar a Mariano Ferrer. Un saludo para él, que no ha podido venir. En la <laughs> Pues, si no queréis nada más, terminará el amigo Fernández leyendo. Sí, además, no, ya, siempre hay duendes en las redacciones. Eso Javier lo sabía muy bien. Duendes buenos y duendes malos. ¿eh? El artículo, El juego de la democracia, en el libro que ha coordinado eh, Miquel, está en la página 55. Que no 155. Pero, por curiosidad, he ido a mirar. Últimamente, sí, en Cataluña pasa mucho. Los que, los que nos encanta la lectura siempre últimamente. Por defecto, vamos a la página 155. El 20, a ver. El 23F y el rey. Y por eso lo he mirado, ahora que dice Garbiñe, y he dicho, mirad, algo pasará en la página 155. Y es el 23F y el rey, la cual que se ha dicho, bueno, tenía, tenía que suceder. Hay muchas editoriales pequeñas en Cataluña que ahora han suprimido el 155 de la numeración. Si vais este San Jordi veréis que muchos, o sea, no, no hay número, ¿no? Como si el 155 fuera... Pero, anticipado y precursor como siempre don Javier eh, Ortiz estimado pues está en la página 55 que algo tendrá que ver y el artículo se titula El juego de la democracia es del mundo del 8 de julio de 1995 seguramente otro mundo cuando Javier entró a finales de los de los 80 en aquella ¿no? en aquel monopolio informativo que era bastante bastante asfixiante y Javier eh, con su sabiduría y con su neurona y con sus manos escribía esto Tal parece que el nuevo Código Penal, si es que se aprueba de una puñetera vez, que esa es otra, va a dejar establecido que no es delito hacer propaganda independentista. De ese modo, se nos asegura, quedará probado que nuestra joven democracia es la pera. Ahí es nada. Se podrá decir, escribir y clamar a los cuatro vientos que a uno le pirraría que este país no fuera un país, sino varios y tan ricamente. Solamente será delito, delito de rebelión en concreto que los independentistas se alcen en armas para que ese deseo tan suyo se haga realidad. De momento la decisión está en el aire, por culpa de una zancadilla leguleya del PP, pero pronto el asunto se dará un garbeo por el Senado y allí será aprobado por amplia mayoría. Es un importante avance, eso asegura a muchos. Ayer le oí decir a Pilar Raola que se trata de un gran éxito del independentismo democrático. Me da que la Pilarica exagera o que no se ha percatado del fondo de la cuestión. No seré yo, desde luego, quien desdeñe que se respete la libertad de expresión en este asunto como en cualquier otro, pero tampoco seré yo quien confunda la libertad de expresión con el conjunto de las libertades. Porque una cosa es que esté permitido hacer profesión de fe del ideario independentista y otra, muy, pero que muy, muy, muy distinta, que el Estado acepte que ese ideario concreto pueda llegar a plasmarse en la realidad. Ignoro cómo funcionará el magín de la gente independentista, porque no lo soy. Pero si lo fuera, me da que tendría ganas de que antes o después mi independentismo acabara triunfando. De cara a lo cual me parecería de perlas que me dejaran soltarme el rollo en plan legal. Pero aún más importante me parecería que fuera también legal independizarse. Y ahí es donde el tinglado falla. Porque en España, gracias al nuevo Código Penal, uno podrá defender el independentismo si le da la gana. Pero lo que no podrá es conseguir que sus ideas triunfen. Porque eso está prohibido. Pongamos que uno defiende la plena independencia de Cataluña y que la gran mayoría del pueblo de Cataluña decide que esa idea es chipen. 1995-2019. Pues como si lloviera. No está previsto. O mejor dicho, está previsto lo contrario. Hay varios artículos en la mismísima Constitución destinados a que nadie pueda tener veleidades de este tipo. A mí eso me parece como si me dejaran participar en un juego con la condición expresa y firme de que no puedo ganar. No me importa perder. Me ocurre sin parar. Pero para encontrarle a un juego un mínimo de gracia, tengo que pensar que cuento con alguna posibilidad de vencer, por remota que sea. Para que el juego este de la democracia tuviera alguna gracia, haría falta que la ley considerara tan delito de rebelión alzarse en armas contra la unidad de España como hacerlo para defenderla. Javier Ortiz. Pues, bucatuda, bucatuda, acabó.